Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo Vicino Spike, el super del Barça, que nos sirve absolutamente para Vamos a hablar de más novedades sobre el caso de Embelé. porque la cosa se está retorciendo, como dirían los americanos. Esto tiene un plot twist, que ya empieza a ser un poco despelote. Es un dem dembelote, es esto, un dembelote total. Despelote, dembelote, lo, lo habéis pillado, ¿no? Es, es malo el chiste de cojones, pero tiene su gracia, en cierto modo. Despelote, dembelote. Bueno, pues el dembelote de Dembelé. Eh, ¿Cómo sería despelote? De, de, de embelote, de embelote, no, es igual, nada, quería decir convertir a de en despelote para decir el dembelote de, despele, de de despelé, de, demasiado torcido. Bueno, el despelote de Dembelé está llegando a, a, a tintes ya épicos, críticos, no sé ni cómo ponerlo en la ecuación, eh, encontrar la palabra correcta ya a este, a este sinsentido, pero señores. Os decía en el vídeo anterior que no sabíamos cuál era el motivo por el cual el señor de no había firmado, de por cuál el señor Dembélé volvía. Yo soy muy tonto, tío. Me doy cuenta que soy muy tonto. O sea, no es que sea muy tonto. Es que soy un poco mal pensado. Creo que, que las cosas son más blanco-negro, que van más directas, y resulta que no, que la gente. Eh, hay, hay, no diré que maldad, pero hay. Esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Donde tienes que estar pensando en los movimientos. Yo hago esto y el otro va a hacer otra cosa. Y cuando creo que ya le tengo pillado, mentira, no le tengo pillado porque el otro ya tenía un plan B. Bueno, pues señores, el señor Laporta tenía un plan B con Dembélé y vais a flipar. Porque el plan B es macabro de cojones. Ahora, ahora a ver si lo puedo articular, para, para ver si lo puedo explicar bien. Hay una parte que es especulativa y hay una parte que parece que es información de un periodista que dice, el señor Dembélé vuelve a Barcelona. Porque La Porta no se está entendiendo con el PSG, de hecho se están haciendo los locos con el tema de los emails y con el tema de las notificaciones, porque el Barça, viendo que Dembélé se iba a ir, le han buscado mercado fuera del PSG, es decir, que han empezado a tentar a otros equipos fuera del PSG, ya que no sabéis quién ha picado, el Algilal, señores, el Algilal de Arabia Saudí parece que estaría dispuesto a fichar a Dembélé, pagando muchísimo más al Barça de lo que paga el PSG y además le estarían pagando a Dembélé un pastizal de campeonato mundial que rondaría los 100 millones de euros por temporada. Cuidado. Y dices, bueno, vale, pero esto dependerá ahora de que Dembélé se quiera ir a Arabia Saudí, porque igual Dembélé pues no quiere y efectivamente también te confirman que Dembélé no se quiere ir a Arabia Saudí, que el tío no pues, pues no él, él quiere jugar sí o sí en el PSG. Muy bien, hasta aquí dices, vale, pues entonces no hay nada que hacer. Pero esperar, esperar, porque aquí está donde empieza el plot twist y la especulación del Spider. Señores, ¿quién es el agente de Dembélé? Es el señor Sissoko. ¿Qué le pasa al señor Sissoko? Que le gusta más el dinero que a un gay un pene. O sea, directamente. Bueno, podría haber dicho que a un hetero un. Una cachofa, yo qué sé. <laughs> que no quería decir alcachofa, quería decir almeja. No sé por qué he dicho alcachofa. Bueno, es igual. Imaginemos que ñoco es alcachofa ahora, para que no nos censuren en YouTube, ¿vale? Que ahora es un alcachofa. Vale, pues que no te... no, sé, no, sé, no, sé ni, no sé ni lo que es una alcachofa. O sea, ahora me dices que quieres comer una alcachofa y ahora no sé si la estoy confundiendo con un pepino, alcachofa, eh, Pepinillo, o sea de frutas no, de, de verduras y hortalizas no soy muy bueno, así que ahora, ahora realmente no, no me puedo imaginar cuál es la forma de una alcachofa. La, la veo cocinada, pero no sé cómo sería la alcachofa así en vivo, o sea, al, al natural ¿sabes? Colgando de la planta, si es que cuelga una planta, no sé si la si hace del suelo. De hecho, no he hecho ni si al, que en El alcachofero, o sea, la alcachofa en el alcachofero. No tengo ni puta idea. Espectacular. Vale, eh... Bueno, está el señor Sissoko, que sabéis que... Bueno, ya no hace falta que os diga que le gusta más que a un tonto un caramelo. Podemos poner mil millones de frases. El señor Sissoko le gusta mucho el dinero. ¿Y cómo ha hecho siempre Sissoko? Ha intentado siempre convencer a Dembélé para que se fuera por la oferta más alta. Lo que pasa es que Dembélé, en algunos momentos, pues ha elegido donde él quería jugar. Ha dicho, no, no, a mí no me líes, yo estoy bien en el Barça. Para irme aquí o allá, me quedo en el Barça, renuevo con el Barça. Bueno, Sissoko está apretando también, le estaría apretando al jugador... Porque claro, cuanto mayor sea la venta, cuanto mayor cobre de, ma, más cobre de embele, más comisión tiene SISOCOR. Recordad que los agentes cobran una comisión por hacer las operaciones de traspaso, pero también cobran un cachito, un porcentaje del salario que le consiguen al jugador. Es el incentivo que le das a tu agente para que consiga el máximo salario posible en las negociaciones. Por lo tanto, claro, la comisión, sea el porcentaje que sea... No es lo mismo de 100 millones que de 20, que es lo que iba a cobrar en el PSG o 25. Bueno, pone, no sé, 20 limpios. Bueno, 20 limpios contra 100, claro, es una puta locura. Eh, ganaría en un año lo que va a ganar en 5 en el PSG, el, el señor Dembélé. Dembélé sigue insistiendo que no se quiere ir, que de momento él, él no está preparado para irse a Arabia Saudí, desaparecer del mundo del fútbol y jugar en aquella liga. Pero claro, estamos hablando de unas cifras tan importantes que el Barça está enredando. O sea, la puerta está enredando para justamente convencer a la gente para que convenza a un Dembélé que está totalmente convencido de irse el PSG y de paso y de paso complicarle la existencia al propio PSG porque recordar que esto ya es una guerra entre Barça y PSG, igual que te hay una guerra entre Barça entre PSG y Madrid, pues el Barça está enfrascado y el Barça ya dijo que iba a ir a la guerra con el PSG. O sea, que le daba igual ya todo y que esto ya era al Barça le parecía ya una apertura de hostilidades total y que el Barça ya se consideraba en guerra con el PSG. Pues señores, parte del tacticismo bélico del señor Laporta incluye dilatar lo máximo posible el, la marcha de Dembélé al PSG, buscar otros equipos que estén dispuestos a llevarse al jugador. No han encontrado en Europa ninguno que quisiera pagar más, pero sí han encontrado al al de Arabia Saudí que consideran que Dembélé sería otra nueva adición a esa liga que se sumarían muchos de los nombres que están viajando para allá potenciando esa competición y por lo tanto el Barça esto sí que le interesa. Esto ya le interesa porque en caso de producirse, además de ganar más dinero, le meterían el dedo en el culo al PSG, que el Barça evidentemente le tiene unas ganas que flipas de torpedear la operación todo lo que puedan. Por eso el Barça, además de dilatar y por eso el Barça ha llamado a Dembélé a entrenar. No es un tema de, eh, de tontería pura, sino que hay parece una... por eso os digo que yo soy tonto... Porque claro, el Barça tiene un as en la manga y a veces, cuando criticamos a la porta, gente. Yo no le critico tanto a la porta, pero hay gente que critica al Barça siempre por. por. Es que ves, es que de Mbélé se te escapa, es que ves, es que el otro no sé qué, es que ves, siempre no sé cuál. Bueno, pero mirar que al final la porta tampoco tonto no es. Y, y al final también se saben mover y también crear estrategias que no faciliten las cosas para que aquí no venga cualquiera a reírse del Barça. Con lo cual creo que, es, que está muy bien que el Barça, pues si sí es capaz de dilatar y generar este lío y eso incomoda, solo que incomoda al PSG y a Dembélé, ya me parece bien. O sea, yo creo que el Barça al final eh, la porta y la junta directiva tienen que proteger al Barça, tienen que proteger los intereses del Barça y esto pasa por dejarle entender a todos los clubs que quieran hacer un acto hostil de cláusula de rescisión aprovechándose de una circunstancia coyuntural de un contrato que en su momento se tuvo que firmar porque el Barça si no podía retener a Dembélé, pues decir, bueno, vosotros intentaréis aprovecharse, aprovecharos de vosotros y que sepáis que nosotros, como Barça, intentaremos joderos la vida todo lo que podamos. Por lo tanto, ya sabéis con quién estáis tratando. Creo que es un poco lo que está haciendo la porta desde mi punto de vista: Es sacarse la chorra, mear en el árbol o en el bosque, va meando por todos los árboles y está simplemente dejándole saber a la gente. Hay un territorio, que es el territorio Blaugrana. Por cierto, que hay un youtuber que tiene ese nombre. Eh, desde aquí le mando un saludo. Y, y también, pues decir, tíos, eh, el que venga aquí que sepa que igual se come meado. O sea, igual te acabas llevando a Dembélé. Pero mimeo va a entrar en tu boca. O sea, parte de mimeo te lo vas a llevar a la boca, tú mismo. Eh, por lo tanto, atente a las consecuencias, luego luego no vengamos lloriqueando de que el Barça es un club difícil y tal. No, club difícil no. Que si tú eres un club hijo de puta, pues yo soy un club difícil. Es así, de simple. O también soy un club hijo de puta. Eh, esto, como cada cual, lo quiere ver. Así que, señores, la situación está así. La demora se debe a que el Barça está buscando otro comprador que pague más por Dembélé y en matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, cobrar más dinero. Y por otro lado, eh, meterle el dedo en el culo al, de, al PSG. Y, por, y la baza fundamental aquí, en parte, es el propio Sissoko, que es un tío que busca el dinero y que el Barça le estaría diciendo: Oye, hay una operación mucho más rentable para ti que la del PSG, que es la del Argilal. ¿Picarán? ¿No picarán? ¿Será Sissoko convincente con, con Dembelé? Dembelé se cerrará en banda y querrá ir solo al PSG. ¿Se podrá esto dilatar? Eh, ¿El Barça exigirá los 100 millones ahora? Al PSG haciéndose el loco de que no ha recibido la notificación de los 50, y entonces le dirá: Si lo quieres, vayamos a juicio. Y el PSG diga: Antes de ir a juicio, mejor mejor pagar los 100, o mejor llegar a un acuerdo y pagar 70, o pagar más. Y, y Dembélé igual dice: Hostia, antes que ir a conflicto con el Barça y quedarme en la grada, o lo que sea, o tener que seguir jugando en el Barça, eh, mejor en lugar de cogerle el 25 por, el por 50%, le, le cojo el 35% y, y que el Barça, en lugar de llevarse 25%, se lleve 35. Bueno, vete, vete a saber si el Barça está haciendo todo tipo de artimañas para sacar el mejor trato de esta situación. Así que lo único que voy a decir es, la porta, dales caña, tío. O sea, si realmente tienes, tienes posibilidad de darle caña sin perjudicar al Barça, dales caña todo lo que puedas. O sea, sácales los ojos a Dembélé, a Sissoko, a PSG, al al y a quien coño sea. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Vuestro amigo vecino es sobre sobre el Barça, que realmente no se entera absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.